This is the moment you've been waiting for. It's certainly the moment we all have been waiting for, too. Their first draft and their first pick, the Toronto Raptors select Damon Stoudemire from the University of Arizona. Ladies and gentlemen, the Raptors are born. Toronto Raptors out of 30,000 people. In the house here at Sky Dome, and they are waiting for the Toronto Raptors. Crack down and slam, and the Raptors back on top. Chris Bosh is Vince Carter with his first stop. Please join the Toronto Raptors in thanking DeRozan for all he has done for city and for this team. Carter at the buzzer. No good. And the Sixers advance to the conference finals. The Raptors are big underdogs in this. Butler driving layup is called. When you talk about the Raptors, no team comes back from that. Do you believe this Toronto team is better than that Cleveland team? No, I don't think so. Toronto doesn't have the chemistry. We win the ball, we win the game. Toronto struggles to score the basketball. The Raptors didn't want it bad enough, but maybe the fans didn't want it. They took it for granted. There was a complete lack of energy by the Raptors and, frankly, this building. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the Tiger? For the first time ever, Toronto is heading to the NBA Finals. I'm picking Toronto to win this series. They have the best record. The whole of the United States pretty much is rooting for it. The Raptors' best team is the Toronto Raptors. This Raptor team rose to meet the level of this city that has been waiting nearly a quarter century for a night like tonight. This is a complete basketball team. Our basketball power index crunches every single number available and says the Raptors are the best team in the NBA. The Toronto Raptors will be NBA champions. Si esa intro no les dio escalofríos, véanla otra vez porque está brutal. Por cierto, gracias a Tamara Comas, la increíble mujer que armó esa chulada de intro, que de verdad es una joya. Antes de empezar con este video, les quiero decir que lo estoy grabando unas cuantas horas antes del juego 6, así es que para cuando ustedes lo vean, hay de dos sopas. O los Golden State Warriors ganaron y estamos a la espera del juego 7, o mis Raptors son los nuevos campeones de la NBA y yo estoy celebrando como Orate. Bueno, independientemente de mi fanatismo por los Raptors, quise hacer este video porque creo que este es un momento histórico. No solo en Canadá, también en la NBA, ya que esta es la primera vez que una final es jugada fuera de Estados Unidos. Además, la historia del equipo es bastante interesante y encontré un montón de cosas que podría apostar que ni los fans más fans de los Raptors saben. Como que el primer jugador oficial del equipo se negó a jugar para el equipo al grado de que ni siquiera iba a las prácticas y eventualmente sería cambiado a Golden State. De hecho, los Raptors han tenido muchas cosas en común con sus ahora rivales a lo largo de los años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la historia de los Toronto Raptors antes de que fueran famosos y espero que antes de que fueran los campeones de la NBA de 2019. Espero que este video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Oigan, estaba pensando que podríamos empezar una nueva serie en donde hablemos de la historia de sus equipos deportivos favoritos. No tiene que ser necesariamente de básquetbol, puede ser fútbol, soccer, béisbol, de lo que quieran. No sé, es una idea. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan de eso y también síganme diciendo de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta historia. La historia de los Toronto Raptors se inició hace 26 años, en 1993. En aquel entonces, Canadá tenía una mujer como primer ministro, mientras que Bill Clinton estaba a 2 años de estar en el ojo del huracán con su sonada amistad con Monica Lewinsky. Hubo un ataque bomba en el World Trade Center que llevó a Biggie Smalls a rapear Blow Up Like the World Trade. Y la película más grande en taquilla ese año fue Jurassic Park, la original, no las otras medio raras que le siguieron. Alan.
La NBA estaba lista para hacer movimientos al norte de la frontera y comisionó a dos equipos, uno en Vancouver y el otro en Toronto. El precio de esto fue de $125 millones estadounidenses, los cuales fueron pagados por el empresario John Pitoff de Toronto. En ese momento esta era una especie de apuesta, ya que los canadienses estaban, y todavía están, obsesionados con el hockey. Y el baloncesto no se había jugado profesionalmente desde la temporada 1945-1946. Pero para ser justos, fue un canadiense quien inventó el deporte. Maybe we can't allow a carry of a couple of steps. And Mr. Naismith, sir, it sure slows things down having to climb up here every time. Well, then let's cut the bottom out of the basket. Ah, but I need these baskets back. A 100 years after James Naismith from Almont, Ontario, invented it, basketball was being played by hundreds of millions of people around the world. Se hizo un concurso nacional para nombrar al equipo. Más de 2,000 opciones se redujeron a 11 prospectos. Tenían los Castores, los Bobcats, los Dragones, los Grizzlies, los Hawks, los Raptors, los Scorpions, los T-Rex, las Tarántulas, los Terriers y los Towers, las cuales eran el segundo lugar, pero obviamente ya saben qué nombre escogieron. Ahora que el equipo tenía un nombre, necesitaban comprar algunos jugadores. El primer jugador de otro equipo en ser comprado por los Raptors fue B.J. Armstrong de los Bulls de Chicago. Este hombre se negó a unirse al nuevo equipo y finalmente fue entregado a los Golden State Warriors. Otros jugadores notables seleccionados fueron John Seeley, A.C. Earl, Sam Savak, Ed Pinckney y por supuesto la primera estrella del equipo, Damon Studamir, que fue seleccionado en el séptimo lugar en el draft de la NBA de 1995. Their first draft and their first pick. The Toronto Raptors select Damon Stoudamire from the University of Arizona. El público abucheaba y Damon no se veía muy feliz, que digamos. Los Raptors jugaron su primer partido el 5 de noviembre de 1995 contra los New Jersey Nets. Y sería Alvin Robertson quien anotó los primeros puntos en la historia del equipo. Y Damon Stoudamire anotaría 10 puntos y 10 asistencias. Parecía que el equipo había tenido un buen comienzo. Pero luego tendrían una racha de 7 juegos perdidos y el resto de la temporada no fue tan bueno. Su récord fueron 21 victorias y 61 derrotas. Damon Stoudamire probablemente estaba un poco enojado de haberse mudado de Arizona a el norte, pero sus esfuerzos fueron galardonados con el premio al jugador más valioso de 1995 a 1996. También estuvo presente en todos los partidos en esa temporada el superfan de Toronto, Nat Batia, quien de verdad es un superfan, ya que no se ha perdido ni un solo juego de los Raptors en más de 20 años, y obviamente tampoco se ha perdido ningún juego de esta final. Los Raptors terminaron en el último lugar en su división en cada una de sus primeras 3 temporadas en la liga. Las cosas no se veían bien hasta el día del draft de 1998, cuando los Raptors hicieron un trato para adquirir a Vince Carter, quien había sido seleccionado 5º en la clasificación general por nada menos que Golden State. The Toronto Raptors took Antoine Jameson in the number 4 spot. Golden State took Vince Carter at 5 and then immediately traded Carter and Cash to the Raptors for Jameson. In Carter, the Raptors get what many believe is the most athletic player in the draft. No solo tenían un nuevo jugador estrella, sino que también tenían un nuevo estadio con el nuevo Air Canada Center abriendo sus puertas en febrero de 1999. Finally, a home court for the Toronto Raptors. De 1999 a 2002 fue la era de Vince Carter y el equipo comenzó a llamar más la atención. Carter se convirtió en el primer Raptor en jugar en el juego All-Star de la NBA. También ganaría el concurso de Slam Dunk. Los Raptors llegaron a sus primeros playoffs durante la temporada 1999 a 2000, liderada por Carter y sus compañeros Anthony Davis, Charles Oakley y el padre de Steph Curry, Dell, pero tristemente fueron derrotados por los Knicks. En 2000 a 2001, los Raptors volvieron a clasificarse para la postemporada y avanzaron a las semifinales de la conferencia derrotando a los Knicks, pero fueron derrotados por los 76ers de Filadelfia. Carter trying to get free. Carter at the buzzer. No good. And the Sixers hold on.
and advance to the conference finals. Después de esta temporada, las cosas empeoraron con un periodo de 4 años de temporadas perdedoras. Vince Carter quería salir de Toronto y todo el equipo estaba devastado por las lesiones. En el lado positivo, un mal desempeño en la temporada resultó en que el equipo obtuviera la 4ª selección de draft en lo que se considera una de las mejores clases de draft en la historia de la NBA. The Toronto Raptors select Chris Bosh from Georgia Tech University. Seleccionaron a Chris Bosh, que de todos los jugadores de la NBA hay algo en él que lo hace parecer un verdadero Raptor. El equipo tuvo otra gran oportunidad en 2006 al ganar el sorteo de lotería, pero fue el año equivocado, ya que la NBA estableció una nueva regla que obligó a los jugadores de preparatoria a pasar un año en la preparatoria antes de poder entrar en la liga. Con opciones limitadas, seleccionaron al italiano Andrea Bargnani. En 2009, el equipo adquirió a DeMar DeRozan, seleccionado 9º en el draft general. About to get it in. Holler at my man Johnny Flynn, see what he think. DeMar DeRozan, this is it. This is what we waited for forever, man. And this night is it, man. It's crazy. En 2012, después de no poder adquirir a Steve Nash, el equipo escoge a Kyle Lowry de Houston. El año siguiente firman a Drake como el embajador global del equipo. The Toronto Raptors newly appointed global ambassador. Drake. Just want to let you know that I'm extremely excited to finally be a part of a team that I grew up as a fan of, a diehard fan of course, I'm sure like everybody else from the city. No sé si fue Dreesy o el bromance entre DeMar y Lowry, pero el equipo supera una sequía de 6 temporadas para llegar a los playoffs, pero perderían en el juego 7 contra los Nets de Brooklyn. Through 2, Lowry put it up, it's blocked by Pierce, and the Nets win the series. En 2016, el equipo adquirió a Pascal Siakam con la selección número 27. Serge Ibaka fue cambiado al equipo el año siguiente. El entrenador Dwayne Casey se iría del equipo en 2018 y fue reemplazado por su asistente Nick Nurse. Fue entonces cuando los Raptors hicieron un movimiento que conmocionó al mundo. Cambiaron al favorito de los fans, DeMar DeRozan, por Kawhi Leonard y Danny Green. You know, I understand how the game go, how the business go. You know, my mindset was always wanting to be in Toronto my whole career. Marc Gasol se unió al equipo en 2019. Con LeBron James en Los Ángeles, ahora había una oportunidad para los Raptors de llegar a la final, pero no había muchas personas pensando que esto realmente iba a suceder, ¿eh? Pero el equipo derrotó a Filadelfia en el último segundo del juego 7 con esta joya de momento. Defended by Simmons, is this the dagger? Pero la gente empezó a creer en el equipo cuando se enfrentaron a los Milwaukee Bucks. Y ahora, lo único que estaba en su camino son los campeones de Golden State. Y espero de verdad que esta termine de ser una final histórica. Y presiento que las personas que terminaron de ver este video sienten lo mismo. Es por eso que me puse mi sudadera de los Raptors. Como les dije en la intro, para cuando ustedes vean este video, podríamos tener un nuevo campeón de la NBA. There's a new NBA champion. The Raptors, the 2019 NBA champs. And it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si les gustan este tipo de videos de la historia de un equipo, háganmelo saber con sus likes y díganme en la parte de los comentarios a qué equipo quieren que le haga un video, porque a mí me encantaría hacer este tipo de videos. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!